Gracias por todas las preguntas que nos haces llegar a nuestro correo pregunta@sexoconroberta.com, también en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta y por supuesto en nuestro canal en YouTube, youtube.com/Roberta Medina. Y bueno, tenemos muchas preguntas todavía que hacerle a Eduardo, pero también tenemos estas preguntas que nos compartes. Y bueno, la primera de esta noche es de una mujer que dice: la duda lleva a la discriminación en cuanto a gustos sexuales. Bueno, voy a aprovechar que está aquí Eduardo y quiero preguntarte esto que también me parece. ¿Qué tan frecuente les toca esta historia como de la doble moral de personas así que se las dan como muy persignadas y ya sabes, o sea, contra homofóbicos y todo el rollo y al rato los ves todos descosidos y acá en historias de... Claro, con personas del mismo sexo en los shows? Sí, pues... básicamente es que tienes que hacer un proceso, ¿no? O sea, puedes ver a una muchacha, a un chavo donde tú piensas, como tú dices, es santo y lo que quieras, pero para eso existen los juegos y una introducción a lo que va a ser tu show, tu baile. A veces me ha tocado muchas veces que ves a la persona, yo no quiero que me toques, y que aléjate de mí. Y al final de cuentas, será la que anda participando y se lleva un rato muy agradable. La verdad. Oye, preguntan ahorita en producción, ¿qué tan frecuente es que hay insinuación de hombres hacia ustedes, o sí, tocamientos de hombres hacia ustedes? Sí, claro, siempre, siempre. Tú en este ámbito laboral siempre vas a estar contactado por tanto como las mujeres como por hombres, ¿no? Pues es cuestión de uno de que si hace eventos para ellos. Yo en particular yo no soy homofóbico ni nada, y a mí me agrada mucho estar en este ambiente, por así decirlo. Y básicamente pues depende siempre de uno el dar un show. Pero entonces, por ejemplo, debe de haber como cierta, como lo dicen, como flexibilidad, ¿no? En ese sentido, o sea, es porque si tú eres heterosexual, sí, y vas a un show de hombres, te va a tocar, o sea, físicamente, sí, te va a tocar hombre, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Pues es parte de casi todo el trabajo que se ha llevado, y hay que verlo como tal, el trabajo, ¿no? Y no todo el tiempo es morbo, no todo el tiempo es morbo. Al final de cuentas es dar un buen rato agradable y que se lo pasen bien ellos también. Digo, a veces es una sorpresa. Hace poquito me tocó una y se la pasaron increíble. Uh-huh. Fíjate. Pues respecto a lo que yo entiendo que es tu pregunta, creo que tiene mucho que ver con este mito de que cuando una persona es homofóbica es porque realmente hay una parte de homosexualidad muy, muy profunda que no se permiten aceptar, ¿no? Y esto, como te lo digo, puede ser un mito. Sin embargo, sí es frecuente que haya situaciones que no somos capaces de lidiar de una forma consciente y que inconscientemente decidimos alejarlo o como reprimirlo. Sin embargo, no todas las personas que discriminan significa que sean homosexuales, como no todos los homosexuales o las personas LGBT discriminan, ¿no? Entonces, quisiera decirte que no es una regla, hay personas que así suceden, pero no es algo que sea totalmente una cosa que conlleve a la otra. Un hombre nos pregunta: doctora, tengo una pregunta, ¿cómo puedo controlarme porque soy muy hot? Tengo novia, pero no tenemos relaciones frecuentemente. Doctora, es usted muy guapa, me encanta con el cabello rojizo. Saluditos. Pues bueno, muchas gracias. Eso no lo había leído. Definitivamente es muy hot. Ese hombre no se controla. A ver, platícanos, Eduardo. Dices tú que al principio era así como... y que ya eventualmente te fuiste haciendo como una comunicación más directa con tu amiguito. ¿Qué le puedes recomendar a este hombre? Digo, porque tú estás ahí en la trinchera, pues, todo. Básicamente... creo que esa cuestión que él tiene debería platicarse con la pareja, ¿no? Tal vez la pareja no lo sabe y ella piensa que todo está bien. O sea, uno no puede leer la mente. Claro, me parece muy importante esa primera opción,
Pues sí, ¿no? Porque a lo mejor la chava cree que con eso es suficiente. Exactamente. Y a ti te parece como muy poquito. Pero bueno, tú que tienes el menú abierto y la carta abierta, o sea, ¿cómo decir? No. O de plano no se puede y entonces hay que conseguir una chava que sea muy flexible. Ah, primeramente, pues, primeramente hay que platicar con ella, que tenga una buena comunicación y siempre tratar. Tratar de que las cosas no se tienen que derrumbar por una cosita. Si hicieron una relación a base de tanto tiempo, tantas vivencias, no por una cosita vamos a derrumbar, ¿no? Todo eso que se trabajó. Entonces hay que trabajar en los gustos de uno. Ya si no se puede, pues básicamente, pues, ya si se trató y todo eso, entonces hay que buscarle en otra parte. Oye, Eduardo, pero por ejemplo, me imagino que es, ¿qué tan complicado es o qué tan común es encontrar chavas que sean bien abiertas, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, ya sé que trabajas y que, pues sé que de repente se te pueda antojar una de ellas, pues no hay bronca. Nada más no me digas o algo así o... ¿Dónde están? No hay, ¿verdad? No, ¿dónde están esos? No, es muy difícil. Si vas a entablar una relación con una muchacha, la cual se gustan ambos, ¿no? Está súper complicado. Que diga, ok, voy a trabajar y aquí te espero en casa. No te preocupes. No es así, no funciona. No. Tiene... Como mujer y si en verdad quiere a la persona, en este caso al stripper, no le va a gustar, no le va a gustar nunca. Nunca va a gustar. Pero el amor es tan grande o tan ciego, como quieran ponerle, que lo acepta. Claro, pero como dices tú, con cierto límite, ¿no? También claro. Así como, así vete, ¿no? Sí, coincido con Eduardo que, bueno, sería importante que hables con ella. Muy probablemente ella no sepa que esto está haciendo poco para ti. La otra parte es, bueno, a veces pensamos que lo que vivimos es mucho y a veces es natural, ¿no? También tendría que ver con cuántos años tienes, no sé cuántos años tienes. Pero bueno, si estás en los 20, pues es mucho más probable que tengas más deseo a que si estás en los 30 o en los 40. Y a fin de cuentas también es importante que tú puedas hacer una valoración de qué es lo que tú quieres. Quizá, aunque son difíciles, pero puede haber esta conversación entre tu pareja donde ella tenga ciertas concesiones para que a lo mejor tú puedas involucrarte con alguien más o a lo mejor ser más activa contigo. Esto mucho tiene que ver con los acuerdos que puedan llegar a tener como pareja y estar consciente de que estas consecuencias o que omitir esto puede llevarte a consecuencias, ¿no? Pero bueno, yo te diría que qué bueno que lo disfrutes, es una parte de tu vida, solo trata de que si tienes pareja, pues la mayor parte de esto sea en acuerdo con ella, aunque no necesariamente solo con ella. Tenemos la pregunta de otra mujer y nos dice, ¿qué tan riesgosas son las pastillas? Y nos da el nombre, para abortar. Bueno, sí son abortivas. Sí hay unas pastillas que cuando las tomas en las primeras semanas te llevan a abortar. No voy a decir cuáles son, porque me parece muy importante que puedan entender que el proceso de abortar no es simplemente el desechar algo, ¿no? No es el hecho de decir, bueno, ya no quiero, no lo puedo tener, el dinero. Hay una serie de implicaciones que es bien importante que estés consciente a nivel emocional de lo que estás decidiendo. Y aparte, que una vez que lo decidas hacer, acudas con personas que tienen la formación para hacerlo. Recuerda que en el estado de Baja California es algo que todavía está penado, pero bueno, de alguna manera hay clínicas en California que ellos sí tienen todo lo especializado para hacerlo de una manera correcta y que pueden hacerlo a través de pastillas o a través de aspiración, ¿no? Si es que ya pasaron cierto número de semanas. Entonces, aparte de que es una decisión con implicaciones emocionales, es una decisión con implicaciones físicas. Entonces, de ninguna manera es algo que puedas hacer en casa, ¿no? Es algo que tienes que encontrar a alguien que te pueda orientar porque hay cierto número de semanas y ciertos procedimientos. Entonces, si es que estás tomando esta decisión en plena conciencia y es definitiva, acude a quien te pueda orientar. Hay un hombre que pregunta, hola Roberta, primero deseo decirte que tus videos de YouTube son de mucha utilidad y gracias por darnos a saber lo que no sabemos, o mejor aún, gracias por tus respuestas. Mi pregunta es, ¿por qué mis erecciones son de lo más blandas y por qué se erecta hacia abajo y no hacia arriba? Oye, ¿qué tan...? Yo, me hacen una pregunta y luego yo tengo otra para ti, ¿no? Sí, oye, ¿qué tan
¿Qué tanto utilizan o es un arma para ustedes las erecciones? ¿Qué tan cierto es esto de que tienen ciertas formas para generárselas antes de salir al escenario? Porque esto les va mejor. ¿Es cierto esto? Sí, pues depende de cada... ¿Que se ponen hielo en los pezones y todo ese rollo? No, ese no. Eso no escuchaste eso. No, porque cada quien se excita de maneras diferentes, ¿no? Eso está bueno. No lo había escuchado. Antes de salir al show, pues básicamente... Tal vez es la confianza que le da a uno. Algunos trabajan con el pene erecto, algunos no. Y para poder tener la erección, pues, como te digo, a veces ya es cuestión de inspiración, pensar en una muchacha, lo que pasó ayer, antier, hace rato, o de la muchacha que la que te gusta, que está ahí mismo, ¿no? Que vas a dar el show. O si no, ponerte un anillito para que no se regrese la sangre y les dure más la erección, ¿no? Y bueno, lo del hielo es porque precisamente el frío en las pezones hace que se erecten más. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de este hombre, pues tiene que ver con que no estás teniendo un nivel de erección muy fuerte, ¿no? Las erecciones se categorizan por grados de rigidez, el grado 4 siendo la más alto grado de rigidez. Entonces, si tus erecciones están siendo blandas y se erecta hacia abajo y no hacia arriba, es porque precisamente pues el camino de la erección va así, ¿no? O sea, va de abajo hacia arriba. Entonces, si se queda blanda es porque no alcanza lo suficiente tu urgencia para también lograr el cambio del ángulo. Básicamente, tendría que saber más acerca de ti, tu edad, si puede ser que estés cursando con algún problema cardíaco o muy probablemente alguna diabetes que no te estés dando cuenta y que no esté controlada. Y, pues no sé, también tu edad sería muy significativa, qué medicamento estás tomando, qué situaciones están pasando últimamente por tu vida. Pero finalmente estás empezando a tener unos rasgos de disfunción eréctil, que no es disfunción eréctil todavía, que podríamos decirla, todavía no sería como tal. Pero sí tener presente que cuando las erecciones empiezan a fallar, muchas veces se anticipan a otro tipo de enfermedades que puedan estar sucediendo, o bien a daño que pueda haber ocurrido por masturbación incorrecta, ¿no? Entonces, la sugerencia es acude con un terapeuta sexual porque seguramente él puede reconocer qué es lo que está sucediendo y hacer el tratamiento más adecuado para ti. Regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.